líder en información, presenta Noticiero La Verdad. Resumen de noticias de Milagro y de la región con imparcialidad, veracidad y transparencia. Noticiero La Verdad, periodismo independiente al servicio de Milagro. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Verdad. Aquí iniciamos ya el recorrido por los principales hechos que hicieron noticia en Milagro y sus alrededores. Y a los amigos que nos ven en el mundo a través de la www.prensalaverdad.com, un saludo muy cordial desde la capital mundial de las piñas, Milagro, Ecuador, Sudamérica. Aquí iniciamos ya con el informe diario de noticias. Nuestro compañero Pepe Olaya estuvo en la unidad educativa Otto Arosemena Gómez. Se iniciaron precisamente el día de ayer todas las actividades docentes en escuelas y colegios fiscales, particulares, en fin, en toda la región costa. Aquí está el informe de José Olaya. Educativa Otto Arosemena Gómez, se está dando pues ya inicio de actividades escolares en este nuevo periodo. Escuchamos inclusive al señor rector ya de esta unidad educativa que está haciendo el llamado respectivo para que los alumnos sean ubicados en cada uno de sus paralelos, ¿no? Ingeniera, escuchamos este momento. A ver, perdón. Primero de bachillerato A, licenciado Juan Bastidas. Primero de bachillerato A, Juanito Bastidas. Licenciado Juan Bastidas. Aquí estamos escuchando en este momento ya las expresiones de los docentes que están haciendo el llamado respectivo a los estudiantes. Ya todos están alistándose para poder iniciar estas actividades escolares. Prácticamente ya con esto se inicia en esta unidad educativa ya las actividades educativas. Es lo que podemos informar desde acá, desde la unidad educativa Otto Arosemena Gómez, donde estamos en esta tarde de hoy compartiendo ya con algunos de los estudiantes de este plantel. Informa para Telemilagro José Olaya. Bueno, efectivamente, todas las unidades educativas del Cantón Milagro, a excepción de unas pocas, entendemos por cuestiones de invierno, dieron ya inicio al año lectivo 2017-2018. Y en cuanto a la compra de los uniformes, de ropa interior, de calzado, las calles de Milagro, especialmente la García Moreno, donde se instala el centro comercial La Milagreña, estuvo atestado entre viernes, sábados y domingos, atestado de muchos padres de familias que acudieron en busca de el uniforme, o más que el uniforme, también de la ropa interior, calcetines, camisetas, bueno, uniformes también, maletas para los estudiantes, en esta zona donde hay mucha afluencia de público por la cantidad de artículos que se venden, como es en el centro comercial La Milagreña. Aquí la nota. El centro comercial La Milagreña, ubicado en las calles García Moreno entre 12 de febrero y Miguel Valverde, es el epicentro de los artículos que se promocionan en la temporada blanca, que no es otra cosa que la comercialización de ropa interior, uniformes y calzado para los estudiantes. Durante estos días, el lugar se vio atestado de padres de familia que pugnaban por adquirir estos artículos para sus hijos, debido a que ya se iniciaron las clases en el sector costa. El negocio de Robinson Olmedo, como otros del centro comercial La Milagreña, fue visitado por decenas de personas que buscaban lo mejor y lo más barato al alcance de sus bolsillos para sus hijos. Sin duda, las ventas mejoraron. Aquí atareado, amigo, todavía. Buenos días. ¿Cómo les ha ido estos días ya? Excelente, varón. Gracias a Dios, excelente. Está mejorando todo esto y creo que
va a seguir adelante todo, Varo. Cuéntenle a la gente qué es lo más vende usted aquí. Vendemos ropa interior para damas, caballeros y niños. ¿Y los precios? Los precios excelentes, los mismos precios del año pasado. Niña, muy amable, gracias. Oiga, es una demostración de la presencia de la gente, ¿no? Una demostración de lo que todo está pasando en este día. Y yo creo que va a seguir continuando esto. Caminamos varios metros hasta la 12 de febrero y la tónica era la misma. De todo como en botica y mucha gente buscando lo necesario para sus hijos. Lo que más predominaba en este sector eran las maletas para los estudiantes y el calzado. Algunos, para llamar la atención de sus clientes, decían que las traían del extranjero. Son de Miami las mochilas, son de Miami, $10, $10. Otra vez, la última. Son de Miami, $10 la mochila, $10. Lo cierto es que el negocio de artículos para estudiantes esta vez estuvo muy bueno en la zona de La Milagreña. Vicente Peso, Telemilagro. Bueno, vamos a continuar, televidentes, con más informaciones. José Olaya nos tiene otro informe desde la Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez. Ya los estudiantes bien formaditos, listos para...